Bueno, mire, yo soy hija de colonos, mis padres viven hace años. Son, por ejemplo, ellos están pues del que se ha fundado desde el 55, por decirle, ¿no? Entonces, yo estaba pequeña, bueno, desde mi uso de razón, desde mis 15 años empecé trabajando desde Chuelu. Aquí vivo desde el 90. Bueno, la zona, mire, más antes era eucaliptos. Entonces, era tierra, había un hilito que bajaba por acá. Y cuando una persona fallece, tenemos que llevarlo así, con pita hasta abajo. Luego de ahí hemos empezado, no había agua, no había luz. Hemos empezado trayendo agua de aquí, de la Utapulpera, para hacer esa casita, ¿eh? Entonces, luego de ahí se ha conseguido la luz, que eran tres postes y era en conjunto. Todos los vecinos tomábamos de ahí. Esto era un pasado de los ganaderos que iban a Chachical, los mañazos que decimos antes, esos pasaban con sus ganados. Ya pasaban con sus ganados y esto era el descanso. Parece tanto, la vaca, todos los ganados venían desde 7.000 a 8.000 ganados y aquí era el descanso de ellos. Bueno, que sea Huacataque, ¿no? Eso es Anaimara y el castellano es camino de vacas. Entonces, porque esto, como no había movilidad, se iban a Chachical. De esa manera se llama Huacataque. Llegó varios de verdad, ha sido donde había cambio. Entonces nos han, bueno, eso, han, o sea, es el proyecto era del anterior dirigentes que han sido. Y cuando yo he sido elegida, don Martiquel, que mi persona ya se ha cambiado bastante, porque esto era pura tierra. Entonces, todas esas cosas ha sido un cambio, o sea, ha sido un cambio bien importante para todos los vecinos, porque ya que tanto hemos sufrido, uno trayendo agua, trayéndonos luz, llevándonos de esta esquina hasta la otra esquina. Y este barrio de verdad vino y ha cambiado ahora como usted lo ve. Dos años hice de gestión, sería como 4 años de gestión hice como obras públicas. Ya, entonces lo que era antes yo he hecho concluir la obra, yo he hecho concluir todo ese trabajo como usted verá todo eso. Ha sido mi persona, claro, acompañada de Valentín Kelka. Actualmente soy la vicepresidenta, siempre haciendo cumplir lo que nos faltaba, porque a medias no se lo podía dejar. Como verá, no teníamos módulo aquí el año pasado y recién se ha concluido el módulo policial que tenemos aquí en Huacataque. Mi interés de mí es que mi barrio sea un barrio de verdad, ¿no? Como siempre es, porque hacía mucha falta, tengo una persona de tercera edad que no puede caminar, andábamos resbalando y como mis padres, como le digo, son colonos, yo como hija de colono también quería llevar adelante que la zona, no siempre los, porque aquí en esta zona había mucha discriminación, yo le digo, había discriminación. Cuando yo entré de obras, a mí me humillaban los varones, decía, ¿qué esta mujer va a hacer acá? Eso ha sido mi entusiasmo, mi interés de mí, que también las mujeres podemos salir adelante, las mujeres podemos trabajar. La necesidad que tenemos, todos los vecinos solamente, mi persona, es, mire, el deseo de nosotros es, pues, usted verá que aquí no hay movilidad, no puede entrar la movilidad acá. Pero recién hemos abierto la movilidad que va a entrar acá, lo que más yo desearía, ¿no? Qué lindo sería que me contacten la avenida de allí con la señora de Mayo. Es el deseo de mí que haya. Y el otro deseo que tengo es Naciones Unidas, es pequeñito. Yo quisiera pedir que haya otra vía, quisiéramos ponerlo eso, porque es muy pequeño, entonces decir que se abra otra vía más a ese lado. El aniversario de la zona, bueno, para eso también nosotros siempre el 3 de mayo, es del Señor de la Cruz, siempre llevamos eso, en ahí tenemos comparsas, y tenemos un santo, como le decía, de la cruz es con misa, todo eso se lleva aquí en la cancha, el aniversario de la zona. Y también, bueno, en la fiesta, como le digo, hay comparsas que se bailan, se divierten, son 3 días. Y tenemos la casa comunal que nos ha hecho, es de verdad, tenemos ahí la sala, todo ahí, y el colegio. Ahí también me estuve olvidando, mire, del colegio. El colegio se ha hecho la junta de vecinos de Huacataque. Los vecinos ha sido que se ha hecho el colegio, hemos trabajado desde el comienzo, se ha trabajado. Son los papás que han hecho.
Le agradezco mucho y no se olvide que no sea la primera, ¿no? Que, ni la última. Yo quisiera que siempre venga a ver acá y decirle a todos los vecinos que vean este canal, que es interesante porque yo creo que va a ir de barrio en barrio. Es lindo que ellos también vean la programa y que van a ver la programa y que se enteren qué zona, cómo ha empezado todas las cositas. A todos los veoyentes, agradecerles mucho, decir que vean este programa. Bueno, me llamo Remedios Huanca, hasta luego. Gracias.